El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los televidentes del canal CNC en Nariño y Colombia, también en el norte del Ecuador, quienes sintonizan nuestra información a través de Norvisión, los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias y recuerden seguirnos en Facebook como CNC Pasto. Estos son nuestros titulares. El suroccidente del país pierde la conexión a través de la vía panamericana. Un deslizamiento afectó el puente Aguada 2. La Policía Nacional adelanta un operativo de acompañamiento especial a los usuarios de la vía en el suroccidente del país. Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen exigen medidas y garantías de seguridad. Fue capturado un hombre acusado de presunto acoso sexual vinculado a la red pública de salud en Nariño. La Unidad Territorial para la Atención de Víctimas en Nariño confirmó nuevos recursos para familias del departamento. Avanza la caracterización de ciudadanos extranjeros, en especial venezolanos, radicados en Nariño. La Secretaría de Educación de Pasto retoma el cambio de equipos de cómputo obsoletos. Un sector del Consejo de la Capital está solicitando a la administración local mayor información sobre el proyecto de macromedición de agua en zonas rurales. Un resguardo indígena en zona rural de Tumaco tendrá energía eléctrica garantizada. En Hablemos de Política, FENALCO realizó un encuentro con los parlamentarios electos de Nariño. El pacto histórico sigue recibiendo adhesiones en el departamento de Nariño. Un cargamento de superfacientes camuflados de materiales de construcción fue incautado por las autoridades en la salida al departamento del Putumayo. Terminó con éxito la Feria de Diversidades organizada por la Cámara de Comercio de Pasto. Iniciamos de inmediato con información y mucha atención porque por lo menos 15 días estará cerrada la vía Panamericana Norte entre la pérdida total del puente Aguadas 2 entre el municipio de Chachahuí y Taminango. Las autoridades de Nariño adelantan la revisión técnica de la afectación a la vía Panamericana Norte en el municipio de Chachahuí en el puente Aguadas 2. Esto demanda unificado para atender la emergencia de lo que ocurrió en la vía Panamericana, el kilómetro 41+500. Ahí pues el puente se perdió y ahí tenemos que hacer una contingencia muy fuerte. Y por eso nos reunimos con todas las agremiaciones, con todos los sectores, sector de transporte, de pasajeros, de carga, todas las agremiaciones, porque tenemos que estar preparados para asumir este gran reto. Tenemos la alternativa con la vía al norte, ahí ya hay un compromiso de Invías, es de ponerla en buenas condiciones, recuperar los sitios críticos que se tiene, que ya se vienen trabajando, pero hay que acelerar, poner una vía como que no tenga dificultades especialmente en el tránsito. La ACC y varios sectores vinculados al transporte de carga y pasajeros adelantan un plan operativo especial para una mejor utilización de la vía alterna. Sí, nosotros empezamos hoy un plan piloto a las 6 de la mañana haciendo una restricción de los vehículos articulados, o sea, tractomulas, en el corredor Pasto-Huesaco, Huesaco-La Unión, La Unión-Mojarras, con el objetivo de que se descongestione el tramo. Y hoy por la noche empieza el segundo punto del plan piloto, que es que transiten solo tractomulas en dos sentidos cada 6 horas. Mojarras Pasto, 6 de la tarde a 12 de la noche, y de 12 de la noche a 6 de la mañana Pasto Mojarras. La dirección del Invías en el departamento de Nariño anunció que se adelanta la consecución del puente militar que servirá para habilitar la vía panamericana de manera temporal. Nosotros desde el Instituto Nacional de Vías estamos trabajando para la consecución de un puente metálico que el día de mañana empieza a transportarse desde la ciudad de Bogotá. En 2-3 días lo tendremos en el lugar de la emergencia y empezaremos a instalarlo, actividad que tardará, creería yo, unos 10 días más.
La Secretaría de Infraestructura de Nariño realiza una revisión de los corredores alternos que puedan servir para conectar a Pasto y otros municipios con el resto del país. Bueno, por instrucciones del señor gobernador, nos vamos a desplazar conjuntamente con el subsecretario de Infraestructura para revisar todo el trayecto entre Panoya, Taminango, Huambuyaco, Peñol, El Tambo hacia Pasto, dado que este sería uno de los corredores para que podamos nosotros de alguna manera aliviar el corredor alterno de la Unión Huesaco. En este corredor transitarían vehículos tipo NPR, vehículos livianos, que de alguna manera, como les digo, nos facilita a nosotros el manejo de tráfico por el corredor antes mencionado de la Unión Huesaco. El puente Aguadas 2 tiene una afectación total en la placa principal. Además, la zona presenta inestabilidad en la montaña que podría generar nuevos desprendimientos. La situación más compleja se presenta en el corredor de la antigua vía al norte, en los tramos que se encuentran en mal estado y que generan un retraso hasta de 4 horas en el recorrido entre Pasto y Popayán. Y debido a este cierre total de la vía Pasto-Mojarras por la destrucción del puente La Aguada 2, la seccional de Tránsito y Transporte de Nariño informó que se encuentran realizando control de la movilidad en la vía alterna Mojarras-Pasto. La seccional de Tránsito y Transportes Nariño dio a conocer que se encuentran realizando control de movilidad en la vía alterna Mojarras-Pasto. En estos momentos pueden observar que estamos generando movilidad en el sentido sur-norte, evacuar todos los vehículos que teníamos represados, sobre todo vehículos articulados tractocamiones. El día de ayer, en horas de la tarde-noche, se habilitó para el tramo vial Mojarras-Pasto y pues tuvimos una dificultad en la madrugada donde un vehículo se atraviesa y se encuneta y pues esto nos dificulta y hace pues que no tengamos la misma celeridad en el tema de movilidad. Ya pudimos evacuar el sentido norte-sur y en este momento pues estamos evacuando el sentido sur-norte. Se reitera la invitación a acatar las instrucciones de la Dirección de Tránsito y Transportes, mantener la calma en caso de imprevistos en la vía y consultar la información publicada en canales oficiales de la entidad. Muy importante que manejen con precaución, con mucha precaución, mucha cautela y tengan mucha paciencia. Realmente las condiciones de la vía pues no son malas, pero pues es una vía un poco angosta y en este orden de ideas no es apta para hacer sobrepasos. Por favor, lo importante es llegar al destino sanos y salvos. Agilizar el tránsito entre la vía alterna Pasto-Huesaco, la Unión Mojarra, se habilitó horarios vehículos pesados desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y vehículos livianos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y estudiantes del Colegio de las Carmelitas reclaman garantías de seguridad en el Parque Rumipamba. Los estudiantes del Colegio Carmelitas en Pasto exigieron garantías de seguridad ante la delicada situación que se vive en el Parque Rumipamba de Pasto. Pues quisimos salir a hacer una marcha pequeña, pacífica, por el hecho de que nuestro colegio está rodeado de ventas de estupefacientes, se están orinando en la entrada del colegio, o sea, están irrespetando los derechos que tienen nuestros niños a la educación y les toca pues a ellos mismos presenciar esa violación de sus derechos y de su dignidad integral. Más cuidado de la policía o del espacio público para que se libere más el espacio de los niños y el derecho a la educación, porque también están fumando frente a la entrada al colegio. A veces a los mismos jóvenes les están ofreciendo la droga, entonces queremos que se respeten los derechos a la educación. Los estudiantes y directivas han enviado en múltiples oportunidades varias solicitudes al respecto sin tener respuestas. Nosotros desde el año pasado mandamos un derecho de petición junto con la comunidad porque pues todos los vecinos también están afectados por esta situación de la raya de paredes, pues nos ha tocado 3 veces ya este año pintar y siguen rayando, nos han cogido como de tablero la pared. Les hemos solicitado pues más vigilancia de que ellos dialoguen con estas personas o que estén más atentos en las noches que es que se presentan estas situaciones y a la salida de los niños del colegio. Se espera que en las próximas horas las autoridades resuelvan las peticiones de los estudiantes, directivos y padres de familia de la institución. La Secretaría de Gobierno de Nariño adelanta un proceso de registro de personas migrantes radicadas en el departamento de Nariño. Se habla de por lo menos 17.000 que estarían viviendo en la zona del país. 14.000 ya se encuentran censadas y vinculadas al sistema colombiano.
La Secretaría de Gobierno de Nariño coordina el proceso de regularización de ciudadanos migrantes. Este proceso se realiza en varios sectores del departamento. Jornada de regularización, una jornada que atiende población migrante, población víctima y población de acogida. Cabe destacar que en todos los entes de cooperación, especialmente los que han apoyado a los migrantes, están haciendo también impacto a la población de acogida. En este caso, el municipio de Tamindango, el sector de Remolino, ha tenido impactos con la presencia de migrantes que ya tienen condición o lo que se conoce como la vocación de permanencia, y en esta zona se hace esta jornada para terminar con la regularización. Hasta la fecha tenemos más de 14.000 personas ya regularizadas, se dice que son 17.000 según los estudios previos de Migración Colombia, así que esperamos que antes del 28 de mayo estén ya todos regularizados. Nariño entregó un balance a la fecha en donde más de 14.000 ciudadanos venezolanos han logrado ser incluidos en el sistema de atención integral. Sí, con la regularización la ventaja es que sabemos que están en condiciones legales, oficiales y totalmente regulares en el país, en el territorio, en este caso para el departamento, y también pueden acceder a los diferentes servicios, y cuando vayan a adquirir un empleo, un trabajo, algún tipo de circunstancias, pues van a tener sus derechos y evitamos temas de ilegalidad alrededor de la migración. La preocupación de las autoridades en Nariño radica en la exposición en las que se encuentran varias familias que hoy podrían estar en sectores en donde hace presencia el conflicto armado. Hemos hecho recorridos, hicimos jornada nocturna gracias a la red de migrantes, jornada nocturna en Ipiales, por ejemplo, llegó mucha gente que durante el día no podía hacer su jornada, lo hizo en la noche, y también se han hecho otras jornadas aquí en Pasto, en el Coliseo, ha llegado la gente, ahora se hace en Tamindango. La verdad, estamos ajustando para que este estatuto pueda llegar a su término y en ese término ya poder avanzar con otra estrategia en cuanto a la migración que se está generando al país. Este proceso se mantiene hasta llegar a la cifra de 17.000 ciudadanos, que es, en este caso, el indicador que tendría Nariño de ciudadanos migrantes, en especial venezolanos, que salieron de su nación y se radicaron en el suroccidente del país. Una historia que nunca acabará en Colombia. La unidad de búsqueda de desaparecidos en nuestro país encontró los restos de una menor reportada desde el año 1998. En una acción humanitaria coordinada por la Unidad de Búsqueda de Personas, Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el colectivo Orlando Falsborda, se logró la entrega digna a su familia de una menor reclutada y posteriormente desaparecida en 1998. En San José del Guaviare se realizó la entrega del cuerpo de la menor, que el 3 de agosto de 1998 fue desplazada junto a su familia del municipio de Miraflores, tras una toma de las FARC a la base de antinarcóticos de la policía. El 7 de octubre de ese mismo año, la menor fue reclutada por las FARC junto a otro grupo de adolescentes y desde entonces no se volvieron a tener noticias sobre ella. Su cuerpo fue hallado y recuperado por el GRUBE de la Fiscalía en una intervención humanitaria al cementerio de los Llanos Orientales, promovida por el colectivo Orlando Falsborda. La madre de la menor expresó que fueron 23 años de angustia, de esperar su regreso, y aunque el dolor no va a parar, va a tener la tranquilidad de saber dónde está y dónde la podrá visitar. Esta entrega hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sur del Guaviare, donde la unidad de búsqueda informa que hay al menos 1.174 personas desaparecidas en razón del conflicto armado. Y más de 3.000 millones de pesos se invirtieron en la indemnización de cerca de 300 personas víctimas del conflicto armado en Nariño. Más de 200 víctimas del conflicto armado en Nariño recibieron su indemnización por parte de la Unidad para las Víctimas. Hoy damos inicio a las entregas de cartas de indemnización en el departamento de Nariño. Vamos a entregar un total de 1.058 cartas por más de 14.300 millones de pesos. Hoy, desde la ciudad capital, desde la ciudad de Pasto, en donde entregaremos 321 cartas de indemnización administrativa por recursos superiores a los 6.200 millones de pesos. Así, ratificamos el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con las víctimas del conflicto armado. Seguimos trabajando
hasta el último día de este gobierno en el camino de la reparación y el cumplimiento de los derechos de la población víctima. Así, con diferentes entidades estaremos aquí trabajando unidos por las víctimas. Fueron más de 3,000 millones de pesos los invertidos en la entrega de indemnización. Además, durante el evento se socializó la campaña antifraude Que No Le Echen Cuentos, donde se reiteró a los beneficiarios la importancia de evadir a las personas inescrupulosas, aclarando que ante la unidad todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. Y un sector del Consejo de Pasto está solicitando claridad en el proyecto de la instalación de macromedidores para acueductos rurales, también el funcionamiento del programa de alimentación escolar. El Consejo de Pasto avanza en el análisis de proyectos llegados desde el despacho del alcalde. Uno de ellos genera un estudio especial y es el de la instalación de macro y micromedidores en los acueductos rurales. Se privatizó el tránsito y nos dicen, no, es que es mejoramiento. No, se lo entregaron a un grupo de mexicanos amparados con unos personajes de Pasto. Se empieza a hablar hoy de lo que es la micromedición en el sector rural, que es el primer paso a la privatización de los acueductos rurales. Entonces hay cosas que realmente uno no se compadece en que exista dentro de la cabeza de un gobernante hacer estas propuestas que realmente van en contravía de cualquier interés municipal. El concejal además se refirió a la difícil situación que afronta la comunidad escolar con el funcionamiento del PAE. Ese es el tema crítico, lo advertimos, lo dijimos hace 3 meses, ya empezó la gente a tener problemas con el PAE. Es necesario que haya la caducidad de ese contrato, es decir, la terminación más la sanción a semejantes incumplidos, pero en lugar de eso la alcaldía hasta pretendió premiarlos exonerándolos de impuestos. Nosotros o sea, en mi consideración, aquí hay complacencia o hay complicidad, pero aquí está pasando algo en el municipio de Pasto donde en lugar de sancionar se quiere premiar a unos incumplidos como los del PAE. El Consejo de Pasto en sesiones extras espera adelantar el estudio de varios proyectos que la actual administración anuncia como importantes y de urgente debate. Y a continuación nuestra compañera Mayra Coral con toda la información del convenio binacional entre Nariño y el norte del Ecuador. Adelante. Muy buenas noches, amigos y amigas. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de información binacional que se genera gracias a la alianza de Canal Norvisión en Ecuador y Canal CNC en Colombia. Iniciamos contándoles que la municipalidad de El Cantón Tulcán realiza una campaña que pretende generar conciencia en la ciudadanía sobre lo importante que es reciclar. Esto en vista de que se generan varias actividades para reutilizar cierto tipo de productos. La tarde y noche del viernes 13 de mayo del 2022, la Alcaldía de Tulcán, mediante el programa Tulcán Recicla para la Vida, inició la campaña de difusión y educomunicación masiva de reciclaje inclusivo y economía circular en barrios, unidades educativas y sectores comerciales del Cantón Tulcán. El 22 de enero de este año lanzamos ya a la ciudad un nuevo servicio, que es una recolección diferenciada enfocada a fortalecer a los recicladores de base y también generar una cultura de reciclaje y separación en la fuente de nuestros hogares. Hemos iniciado o vamos a iniciar ya esta fase, la fase 2, que es la educación ambiental a los niños. Hemos seleccionado niños de edades entre 8 a 10 años, de 18 unidades educativas que vamos a visitar todos los días, de lunes a viernes, para capacitar a los niños a través de juegos, a través de eventos culturales, a través de un show de magia, para que los niños aprendan en sus unidades educativas cómo hay que hacer el reciclaje y separación en la fuente, tanto en la unidad educativa como también en sus hogares. Con esta campaña se busca promover y convertir a Tulcán en una ciudad sostenible por medio de la reutilización y reciclaje de materiales. Así también la campaña tiene el objetivo de exponer la importancia del trabajo digno de decenas de familias que se dedican a esta actividad. Nosotros luchamos para que nuestro planeta esté libre de contaminación. Y es importante clasificar los materiales para limpiar el medio ambiente. Nos ha ayudado en nuestros hogares a sustentar nuestras familias, a dar un estudios a nuestros hijos, comida y pagar nuestros arriendos, agua, luz y nuestra economía nos ha ayudado mucho.
Durante la jornada, un total de 121 familias fueron beneficiadas con esta campaña. Por otra parte, también se informó que en este proyecto se configurarán dos intervenciones por barrio. El primer día con la presentación de la actividad cultural y artística y el segundo día se realizará la socialización puerta a puerta, en donde se colocará un sticker informativo sobre la ruta de recolección de residuos reciclables del barrio. El objetivo de la campaña es dar a conocer el proyecto Tulcán Recicla para la Vida y la importancia de la labor del reciclaje dentro de la ciudad y la inclusión de recicladores de base. Así también promover la separación en la fuente, en las casas o en los hogares de la ciudad de Tulcán. En otro tema de la información, les contamos que una banda carchense de heavy metal realizará el lanzamiento de un nuevo video. Ellos de a poco han ido construyendo su sueño que ha venido persiguiéndose durante varios años. En un profundo pozo frío, me cuesta estar contigo si te vas. Caigo al vacío, tu recuerdo está conmigo. Cada noche tu silueta llegará, no me deja descansar. El sueño de este grupo de jóvenes se va cristalizando. El objetivo de grabar su propio video con letra inédita se cumplió. Euforia, el próximo 28 de mayo, realizará el lanzamiento de su producto audiovisual. De la canción llamada Calles de Fuego, es una canción inédita que compusimos ya hace varios años. La producción del video se llevó a cabo gracias a la productora de unos amigos, la productora se llama Brayton. Y bueno, con ellos trabajamos en la producción de todo este video. Va a ser a partir de las 7 de la noche, como ya lo he dicho, en el lugar La Casa Nuestra. Tenemos una banda invitada de nuestro vecino país, Colombia, de la ciudad de Ipiales, llamado Signos. Ellos los deleitarán con canciones clásicas de Bon Jovi, de Aerosmith, de Kraken. Entonces, sin duda, va a ser algo para todos. Pueden conseguir sus entradas a partir de $3.50. El día del evento el precio va a subir a $6 para nosotros poder seguir financiando este proyecto y seguir avanzando, y todo esto es gracias a ustedes. Pueden escribirnos al WhatsApp al 099-2906-283 o al número de Brian, que es el 0988 173747. Euforia inició hace 7 años y desde entonces, con recursos propios, han mantenido su banda. Han tenido presentaciones en Ecuador y también en Colombia. Su mejor recompensa es la aceptación de su público. Prácticamente la fundamos en la Casa de la Juventud y a partir de ahí hemos venido trabajando con diferentes amigos y se ha venido dando el proyecto. La banda está conformada actualmente por 6 músicos, por Axel Sebastián en la voz, por Jair Luna en la batería, por Bolívar Toro en las líneas del bajo, por Alex Trejo en la guitarra rítmica y también en la composición, y por Santiago Portilla en los teclados y por mi persona en la composición general y guitarra eléctrica. Somos unos amigos que nos hicimos en el colegio y de ahí fuimos formando, me gustaba cantar y actualmente ya lo llevo haciendo también de la manera profesional, haciendo lo que es música. Al inicio hacían tributo a varios artistas internacionales, pero decidieron dar un paso hacia adelante y escribir sus propias letras, que han sido del agrado de sus seguidores. Lo que tocamos básicamente es heavy metal clásico de los 80s, de los 90s, de un estilo más específico del heavy metal español. Bueno, nos basamos en bandas como Tierra Santa, Rata Blanca, etc. Antes la banda se llamaba Fuera de Frecuencia, pero justo en una clase cuando estaba en el colegio, el profesor, me acuerdo que nos estaba enseñando lo que significan las palabras, y justo mencionó esta palabra, la cual dijo que expresa lo que uno siente al momento que está en un concierto, ¿no? Lo que transmites. Entonces ese nombre queda bien para la banda, y ya que nosotros hacemos heavy metal y que es enérgico, entonces por eso es que se puso el nombre Euforia. Para ellos, la falta de apoyo ha sido complejo. Sin embargo, siempre han buscado la forma de conseguir los recursos económicos para continuar y alcanzar su sueño. Muchos años de trayectoria que para mí han sido... se ha sacado provecho, ¿no?, en esto. Y ya que, como dijo Brian, hemos tratado de hacer de las presentaciones o a veces de nuestro bolsillo para salir a sacar la banda adelante.
La verdad es que es muy complicado hacer música independiente porque por eso mismo, por el tema del dinero, ¿no? Siempre intentamos como que sacar dinero de las presentaciones, a veces del bolsillo propio, y así hemos ido intentando grabar. Bien amigos, eso es lo que les podemos contar de lo que sucede en el norte del Ecuador. Regresamos con ustedes con más noticias. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva, cultural y de entretenimiento en CNC Noticias. Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo, Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles: avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos Supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450.000 usuarios de la costa pacífica nariñense y el piedemonte costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región, que está orientado a prestar un servicio con calidez, en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco, calidad y calidez a su servicio. Feria Artesanal, pro adultos mayores y madres, cabeza de familia de la región. Cultura, manualidades, gastronomía, artistas y mucho más. No te lo puedes perder. Viva del 7 al 12 de junio la 14ª Feria Artesanal Pro Madres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región. Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Invita Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Empopasto S.A., Cepal S.A. y Confamiliar de Nariño. Organiza Proyecto Social, la voz del pueblo. Colombia Profunda. Los candidatos presidenciales responden a las voces de las regiones. Desde San Andrés hasta el Amazonas, desde la Orinoquía hasta el Chocó. El encuentro Colombia Profunda es la oportunidad para que el país conozca las propuestas de los aspirantes presidenciales este 18 de mayo de 8 a 10 de la noche, transmisión por el canal 1 y medios aliados. Invita quienyque.com, transmisión por el canal 1 y medios aliados. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. No te pierdas ni un solo programa descargando nuestra aplicación. Descárgala ya,
en App Store, Play Store, Norvisión. Nos mantenemos unidos. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad. Punto de venta, carrera 28, número 1308, diagonal Casona Taminango, Donde Pati, Tigre de la Rebaja, Metrópolis, Andino, 315-564-4361. Solareta. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí están los deportes en CNC Noticias para Colombia y Norvisión en el Ecuador. Hablemos de Deportivo Pasto y lo que fue su caída frente al Deportivo Independiente Medellín por la mínima diferencia, despidiéndose así de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. El Club Deportivo Pasto, con la caída a domicilio por la mínima diferencia ante el Deportivo Independiente Medellín, se despidió en este calendario de su participación en la Liga Betplay de nuestro país. Digamos que nosotros nos vamos tristes porque el torneo, digamos, le apuntábamos a poder clasificarnos. Y creo que el balance es negativo. Ese es un equipo que se construyó ese semestre y al final creo que encontramos como un once titular. El cuadro nariñense, que termina su participación con 22 puntos, tuvo una irregular presentación a lo largo de este calendario. Sin embargo, las directivas han ratificado al cuerpo técnico y un gran porcentaje de jugadores que serán de la partida para el próximo semestre. En ese once titular, pues esto, tenemos un once con buenos jugadores. Tal vez nos hace falta algunos recambios, tal vez nos falta un poco más de fuerza en ataque, un poco más de, digámoslo así, de hombres mucho más fuertes, sobre todo por los extremos. Creo yo que es una de las falencias que tiene el equipo. El cuadro nariñense sale a vacaciones, tiene un receso de 10 días y luego se conocerán los nombres de los jugadores que continuarán con el proceso y los que vendrán como refuerzo a la institución. Luego vienen el medio campo, los dos centrales pues tienen sus altibajos, pero nos han dejado tranquilos en algunos partidos, entonces creo que ese es como un balance así pequeño y lo que tú decías al respecto, queremos mejorar el equipo para el semestre entrante y poderle apostar a una clasificación. En el próximo mes de junio el equipo nariñense retorna a prácticas para preparar lo concerniente a su debut en la Liga Profesional de nuestro país. El equipo nariñense arrancará su participación en la parte competitiva el próximo mes de julio. Con una masiva participación y viviendo una verdadera fiesta deportiva, se cumplió con todo éxito el desarrollo de la cuarta válida departamental de Gualbay en el municipio de Yacuanquer. Estoy invitándolos con mi fuerza porque ustedes son mis amigos, no dejan de correr como yo y por eso los amo. Este es el sentimiento que reflejan los niños participantes en el desarrollo de la válida departamental de Gualbay, que tuvo como epicentro el municipio de Yacuanquer este fin de semana, donde los menores de 7 años se brindaron de lleno en el desarrollo de las diferentes categorías. Un espectáculo muy bonito, con algunas cosas que mejorar para la próxima válida, pero afortunadamente todo salió bien, los chicos se divirtieron, los padres de familia la pasaron bien. Esperamos mejorar algunas cosas como las cintas y los festones que se van a realizar o que se van a colocar
en la próxima válida que va a ser el 5 de junio de esta anualidad. El certamen, que tiene una acertada organización, ha mostrado un excelente nivel en los aspectos organizativo y deportivo a lo largo de la presencia en diferentes sectores de Nariño. La próxima cita se va a realizar en el Estadio Municipal de Ipiales. Vamos a realizar un escenario similar al que nos encontramos el día de hoy y esperamos darles un muy bonito espectáculo a nuestros niños. La próxima cita será en el municipio de Ipiales, donde a principios del mes de junio nuevamente se congregará a los principales exponentes de esta disciplina. Un excelente balance, sino que estamos aprendiendo a instruir a los padres de familia que esto es de carácter recreativo, no competitivo. Los niños no son los que se desbordan, no son los que se descompensan, pero esto es un proceso al medio, estamos formándonos y apuntámosles a mejorar las cosas. La idea es tener un excelente equipo en la parte recreativa para representar al departamento de Nariño en la cita internacional que se cumplirá a finales de este calendario en Medellín. Vamos a conseguir un grupo más representativo en el campeonato internacional y poder desplazar a estos chiquitos que tienen muy buen talento. La convocatoria y la invitación desde ya para que los menores de Pasto se den cita el próximo 5 de junio en el municipio de Chachagüí. Termina los deportes. Después de la pausa, ustedes continúan con más CNC Noticias. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad, se convierten en Solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad. Punto de venta, Donde Bati, Líder, Bucanero, Amorel, Mercala 10, Más Barato, Abraham Delgado. 315-564-4361, Solareta. Pro adultos mayores y madres, cabezas de familia de la región. Cultura, manualidades, gastronomía, artistas y mucho más. No te lo puedes perder. Viva del 7 al 12 de junio, la 14ª Feria Artesanal Pro Madres y Padres Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región. Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Invita a Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Empopasto S.A., Cepal S.A. y Confamiliar de Nariño. Organiza Proyecto Social, la voz del pueblo. Diálogo abierto, tu cita con la realidad nacional y local. Temas de profundo análisis social, político y cultural. Diálogo abierto, bajo la conducción de Jorge Mejía Orbe. Diálogo abierto, todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Nordvisión Binacional, el canal del pueblo. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.
Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la costa pacífica nariñense y el piedemonte costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región, que está orientado a prestar un servicio con calidez, en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco, calidad y calidez a su servicio. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad. Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo, Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles: avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos. Disfruta lo natural. Extraordinario. Maravilloso. Bajo el mar o dentro de nosotros. Conoce las majestuosidades de nuestro universo. Todo esto y mucho más en documentales. Norvisión, el canal del pueblo. Click HD, la señal que te ofrece la mejor programación local. Y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento para este lunes. Les cuento que el escritor Juan David Bastidas Pantoja, después de los libros El Jaguar Dorado y Los Pétalos Azules, llega con Torre y Campanas, de la saga de La Tierra de las Cordilleras. La invitación es para que ustedes asistan a la presentación oficial del libro el próximo 25 de mayo. El escritor pastuso Juan David Bastidas Pantoja hace el lanzamiento oficial de un nuevo libro llamado Torre y Campanas, una continuación de la saga del libro La Tierra de las Cordilleras. El evento se realiza en la Casa de la Cultura de Nariño. Torre y Campanas es la tercera parte de la primera saga de fantasía épica escrita en Nariño, La Tierra de las Cordilleras, historia que inició con El Jaguar Dorado, continúa en Los Pétalos Azules y en este momento sigue su rumbo, sigue su viaje a través de esta tercera novela, Torre y Campanas, en la cual los desafíos de los personajes empiezan a volverse un poco más complejos, ya que esta historia marca un antes y un después en toda la saga fantástica en particular. Torre y Campanas fue presentado de manera oficial en la Feria del Libro de Bogotá el pasado 28 de abril. La Tierra de las Cordilleras, Torre y Campanas vio la luz el 28 de abril de 2022 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una experiencia magnífica para todo escritor, en especial para aquellos que escribimos desde la periferia, pues estar en la Feria Internacional del Libro es un reto, un enorme reto que implica al mismo tiempo grandes satisfacciones.
La Tierra de las Cordilleras poco a poco empieza a llegar a más corazones, a más lectores y a muchas personas más allá de nuestras fronteras regionales, nuestras fronteras departamentales. Fue una experiencia maravillosa encontrarme con lectores que desde aquí habían llevado la Tierra de las Cordilleras y que desde distintas partes de Colombia estaban ahora dispuestos a acompañarnos, tanto presencial como virtualmente, en el lanzamiento de Torre y Campanas. El próximo 25 de mayo de 2022 a las 6:30 p.m. en la Pinacoteca Departamental y Casa de la Cultura de Nariño tendrá lugar el lanzamiento oficial de Torre y Campanas, la tercera parte de la Tierra de las Cordilleras, aquí en la ciudad de San Juan de Pasto. Así que invitamos a todos los amantes de la magia, la épica y la fantasía, a todos aquellos que quieran conocer la primera saga de fantasía épica escrita en Nariño y a todos aquellos lectores que le han abierto el corazón a Yurak y a sus amigos, los invitamos a que nos acompañen en este nuevo reto, en este desafío, en esta aventura que marcará un antes y un después en la historia de la Tierra de las Cordilleras. Presentación oficial de Torres y Campanas de la saga La Tierra de las Cordilleras, próximo 25 de mayo, instalaciones de la Casa de la Cultura de Nariño. Les traigo música en esta oportunidad a Katla y Miki, quienes están en la ciudad de Medellín y vienen a presentarnos un nuevo trabajo musical llamado La Banda. Y muchachos, qué gusto tenerlos por acá en el canal, bienvenidos. Jimmy, mi hermano, un placer estar nuevamente contigo acá en el canal. Un saludo a toda la gente que está ahí conectada. Por acá, Capla y Miki presentando lo nuevo, La Bandi, junto a Ryan Castro. ¿Qué más, mi hermano? Jimmy, todo súper bien, gracias a Dios, camellando bastante el tema. Muy contento con todo lo que está pasando con La Bandi. Vale, hablemos de eso, entonces presentémonos a la gente de acá del suroccidente colombiano, La Bandi, muchachos. Hey, bueno, mi gente, no, La Bandi es un tema bien rumbero, es un tema que no puede faltar en la rumba de nadie, en las discotecas, y que ha venido creciendo mucho, gracias a Dios, gracias a la unión que hay junto a Ryan Castro, que es uno de los artistas más fuertes en este momento en el país, y es bien pana de nosotros, y felices, felices, día a día los números siguen creciendo, la gente sigue etiquetándonos, siguen llamando para shows y eso nos tiene bien contentos que La Bandi esté reaccionando así. ¿Cuál es el mensaje que toca con La Bandi o qué temática manejan, muchachos? Bueno, La Bandi es para todas esas chicas que en la calle son unas damas y en la habitación son unas bandis, ¿no? Eso, okay. Es un tema bien pesado, es reggaetón del... sabe, perreo full, es lo que le gusta hacer a Ryan Castro y a nosotros también. Entonces, eso es un tema que no habla de amor y tenemos que ser sinceros, pero que es bien bailable y es, o sea, que la gente se lo disfruta bastante. Total. Vamos a ver el video, ¿cómo fue? ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo con quién subieron, muchachos? Bueno, el video lo hicimos aquí en Medellín, tuvimos la oportunidad de trabajar con Tyron, que es uno de los que cuando estamos grabando los videos de la gente de Latino Gang. Vale, muchachos, tuve la oportunidad también de compartir con Maluma, invitados especiales, qué chévere, experiencias chéveres que nos enriquecen a ustedes como artistas, muchachos. Sí, gracias a Dios, Jimmy, tuvimos la oportunidad de estar con Maluma aquí en el concierto de él, súper agradecidos porque siempre nos tienen en cuenta. Estuvimos hace poco en Miami y ahora en esta oportunidad aquí en Medellín. Entonces, nada, súper contentos con todas esas oportunidades. Vale, recordemos redes sociales, muchachos. Bueno, todo el mundo nos puede seguir en nuestras redes sociales como @ Capla y Miki, Capla con K, Miki sin C. Ahí estamos bien activos, siempre dando el mejor contenido, poniendo lo que viene, dónde vamos a estar presentándonos. Así que, nada, dale pa todas las redes sociales a seguir a Capla y Miki. Vale, muchachos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC, qué chévere. Jimmy, no, sí, Jimmy, gracias, hermano, hasta la próxima, hasta que estemos ya presentando bajo perfil a toda la gente. Vale, mi hermano, muchachos, un abrazo, bendiciones. Gracias, soy Jimmy. Y con música los dejamos, llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Mañana los espero con más información. Que la pasen bien. Y
hasta aquí CNS Noticias. Los esperamos más adelante con toda la información. Sigan sintonizados con toda la programación del canal CNS y Norvisión. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación. Norvisión Binacional, el canal del pueblo, ahora a través de Clip HD. Documentales, noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador. Vívelo en el canal 65, exclusivo de Clip HD. Clip HD, la señal que nos conecta. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en Punto Supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta: asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. Feria artesanal, pro adultos mayores y madres, cabeza de familia de la región. Cultura, manualidades, gastronomía, artistas y mucho más. No te lo puedes perder. Viva del 7 al 12 de junio la 14ª Feria Artesanal Pro Madres y Padres, Cabeza de Familia y Adultos Mayores de la Región. Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Invita a Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Empopasto S.A., Cefal S.A. y Confamiliar de Nariño. Organiza Proyecto Social, la voz del pueblo. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450.000 usuarios de la costa pacífica nariñense y el piedemonte costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región. Que está orientado a prestar un servicio con calidez, en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco, calidad y calidez a su servicio. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Clic HD, la señal que nos conecta. Clic HD, empresa 100% colombiana. Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo y Veraut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles: avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones.
Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el corregimiento de Omonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos.